Hello, guys. Good afternoon. I'm sorry. Good evening. Welcome to the class. Good to see you. Hi, Oscar. Hello, Zulma, Rafa, Karen. Welcome. Hi, teacher. Hi, guys. Welcome to the class. And I have someone who is Sara Montoya. I think it's you, Clara. Es Clara, ¿verdad? En el usuario que dice sí. Clara. Ah, ok. Vamos a cambiar el nombre. Give me your name, please. Clara. And last name. ¿Cuál es su apellido, Clara? Clara. Es Guillén. Okay, thank you. Okay, so that way we can change it there. Okay, there it is. Okay, guys, welcome to the class. How are you today, Carla? How was your day? Estuvo muy bien. Creo que me está preguntando cómo estuvo mi día. Yes, correct. It was good. Did you work? Trabajó. Do you work? Trabaja. No. Not in this moment. Trabajo. Soy ama de casa. Not in this moment. Ah, okay. All right. You have a baby, right? Oh, no. No babies. Sí, sí. Yes. ¿Cómo one. No? Sí, sí, tengo baby. One. Only one. One baby. Ah, okay. All right, Carla. Well, good to see you here. And you, Jenny, did you work? Just activate the microphone, Jenny. Hi. Hi, did you work? ¿Le tocó trabajar ahora? Yes. Yes. What time did you finish? ¿A qué horas terminó? What time did you finish? Five o'clock. 5 o'clock. Ah, okay. P.M. In the morning, in the afternoon. Afternoon. Ah, okay, Jenny, I see. Well, good to see you guys. I'm going to share something with you to practice. Give me one moment. You're going to see it here. Okay, guys. So here we have different phrases. You have to complete the phrase. Tenemos diferentes frases y la idea es que ustedes la completen. You complete the phrase using the verb be. Todas son con el verb be. And you have to complement it. For example, number one. Oscar, do you have an idea? ¿Tiene una idea de qué podríamos poner en la number one? Number one. Ajá. Solo dice is. Hola. ¿Cómo horizontal? No, just the first box. Solo la primera cajita. Is serious. Who? ¿Hace falta el subject también? Is he very? Yo voy a hacer en una ask. One more time. Is he very? Serious. Thank you. Ajá. And there you have created a sentence. Ahí hemos creado una oración. Ya agregó lo demás que teníamos que agregar. Okay, Oscar, thank you. Now we continue with number two. Let's listen to Zulma. Okay, Zulma, is funny. Do you remember funny? ¿Se recuerda de esta palabra? Funny. Funny, divertido. Yes. Ajá, that's the one. So, Zulma, what can you say?
to complete the idea. ¿Qué podría agregar para completar esa idea, esa oración? Oh, the microphone, Zulma. Okay. Sería she's funny. Yes. Thank you. Ajá. She is funny. Correct, Zulma. Thank you. Now let's continue with Victor. Victor Ramos. Number three, Victor. Athletic. Athletic. Uh-huh. What can we say? He is athletic. He is athletic. Or you can say Cristiano Ronaldo, Messi. You mentioned an athlete. Is athletic. Thank you, Victor. Now let's continue with the next one. Are you there, Wendy Rivera? Hello. Hi, Wendy. Can you continue, please? Okay. My mom is very beautiful. Yes. Thank you. My mom is very beautiful. And there it is. Thank you, Wendy. Good job. Okay, Rafa. Next one. Do you know owner? ¿Se recuerda que era owner? Rafa. No recuerdo. No. Owner means dueño o propietario. And pet. Ah, okay. Pet, it's like an animal you have in your house. A dog, sí. A cat. Sería entonces he's. We can say he's a pet owner. Thank you, Rafa. Now let's continue with Sandra. Next one, Sandra. Second line. Is from a big city. She is from a big city. No. That could be one. Sí. Yes, you can also use names. My sister, my teacher. But we can say she. Okay. Thank you, Sandra. And then let's continue with the last one. Jamie? Isn't, Jamie. He isn't. What? We need the complement. We have the subject, verb, and now the complement. He isn't my cat. He isn't my cat. Okay. Okay. Let's say that. Thank you, Jamie. Now, Vilma, can you help me with the next one, Vilma? Strong. Strong means fuerte. Strong. Who is strong? Is a man. Man. The man. Or Superman. Yes. Is strong. Okay. The man is strong. Thank you, Vilma. And Wilson, hello. Can you help me with the last one? The next one here. The microphone. Wilson. Solo es de leer, le digo. Complete. ¿Qué más me conecta?
Ah, complete the idea. We have just the verb be and the complement. We need a subject. The hungry, right? Yes. Okay. My brother is hungry. My brother, yes, that could be one option. Thank you. My brother is hungry. And you, Wilson, are you hungry in this moment? Yep. Okay. Well, you should bring something and eat it. Okay, guys, I'm going to take the attendance, okay? And then we continue with the class. Alex Giovanni. Presente. Azucena Vela. Presente. Okay, Carlos Alberto. Clara Magdalena. Claudia Rebeca. Presente. Okay. Helen Ramos. Jennifer Lisette. José Saúl. Karen Molina. Present. Okay. Carla Mendoza. Present, teacher. Okay. Noel Arín. Nurian Karina. Presente, teacher. Okay. Oscar Cruz. Presente. Rafael Cruz. Present, teacher. Okay. Sandra Campos. Present. Okay. Vero. Verónica Solano. Present. Okay. Víctor Ramos. Presente. Okay. Víctor Valladares. Present. Thank you. Vilma Cortés. Present. Okay. Present. Wendy Rivera. Thank you, Vilma. Presente. Okay. Wendy Flores. Presente. Wilson Romero. Present. Okay. Xiomara Moran. Present. Okay. Jamie Aguiñada. Present. Okay. Jenny Rodriguez. Present. Yesenia Cruz. Yesenia Flores. Present. Jessica Dimas, I'm sorry. And Zulma Hernandez. Presente. Okay. Okay, thank you. Let's have a little review, okay? And then we will practice how to use possessive pronouns. Vamos a hacer un pequeño repaso y luego vamos a empezar a practicar el uso de possessive pronouns. Okay, so let's begin. Okay, one moment. Alex, can you please remind us the different subjects we have? Can you please mention the subjects we have? Esos son, teacher, los pronombres. Ajá, sujetos. Sujetos, ok. I, you, he, she, we, they, y you, de nuevo. We, they, ajá, you, and the other one, we're missing one. Nos hace falta uno, aún, Alex. Falta it. It. There you go. Thank you, Alex. And it. Okay, and then we have, we said, possessive pronouns. Okay, let's see. Azucena, do you remember them? Possessive pronouns? Permítame, voy a ver. Una apunte. My. Mine. Ajá. His. Her. For you, what is the possessive pronoun? You.
yours. Oh. Uh-huh. He. His. His. Her. No sé cómo se pronuncia, pero es. Hers. It is. It doesn't have one. Un apóstrofe. No, ese no tiene. Ese no tiene, ese lo vamos a saltar. We all, ours, uh-huh. Ours, y their. Theirs. Thank you. Thank you very much, Sandy. Okay, so those are the possessive pronouns. Okay, now, Jose, when do we use possessive pronouns? ¿Cuándo mencionábamos ayer que íbamos a utilizar esos in English? ¿O para qué sirven? Do you remember, Jose? Or Yesenia Flores? Do you remember the use? ¿Se recuerda el uso? Let's see, Xiomara, what about you? Vilma? Es para no repetir para no repetir el... The possession. No, possession, correcto. Ajá, thank you, Vilma. And Sandra, did you have an additional comment, Sandra? No, solamente era eso, para evitar repetición. Thank you, and thank you, Vilma. Good job. Uh-huh, that is the use. Thank you, Sandra. So we use them to avoid repetition of the possession, right? Para ya no decir dos veces la misma possession. Recuerden, ¿verdad? Como se mencionaba ayer, que ya previamente se tuvo que haber mencionado la posesión. Si no han mencionado la posesión, no se pueden utilizar porque nadie sabría de qué estaban hablando. I can say, using present continuous. Okay. Andy is washing his car, right? Andy is washing his car. And Victor, his. Okay, his. En este caso, his no cambia, ¿verdad? Que es también el his car, ¿verdad? Pero es el possessive adjective y es el possessive pronoun. Okay, so Andy is washing his car and Victor is washing his car too. But we avoid repetition. Thank you, Jane. Okay, so do you have a question before we practice? Este era un pequeño review, ¿verdad? No sé si hay alguna duda que quieran aclarar antes que empecemos a practicar. Yo tengo una duda. Yes, Wendy. ¿Por qué en los pronombres posesivos es his, no, perdón, es hers y no así sin s, como their en vez de theirs? Repeat, Wendy. Repeat the question. Possessive pronouns dice. Ajá. Dice hers. ¿Por qué lleva s y no y no se puede poner así sin s? Igual que theirs. Ah, okay. Theirs. No se puede porque esos ya existen. Esos se llaman possessive adjectives, donde está my y todos están sin s. Entonces esos ya están siendo utilizados con otro uso. His, bueno, her existe. Her, ¿verdad? Todos sin s existen, pero ya están siendo utilizados en otro aspecto, que son los que utiliza cuando sí menciona la posesión. Son lo opuesto, por decirlo así. Yo puedo decir, her is nice. And my hair
is not. Aquí está ese her. Pero ese es el her que sí se utiliza con la possession. Y el hers es el que no lleva la possession. Ok. Gracias. You're welcome. Anything else, guys? Carla? Teacher, yo solo quisiera que me hiciera un favor. Ajá. No podría decir, bueno, a mí más que todo, el sujeto, por favor. Que le diga él. El sujeto en español. ¿Cómo el sujeto? ¿Estos? Sí. ¿Como yo? ¿Tú? Ajá. Sí. ¿Tú o ustedes? Puede ser tú de uno o ustedes. Puede llevar cualquiera de esos dos significados. He, él, she, ella, it, eso. Eso. We, nosotros, they, ellos. Que pueden ser objetos o pueden ser personas or people. Gracias. Okay, you're welcome. Okay, so let's practice, okay? We need to practice. I sent a document by WhatsApp. This is the first document. I will share it with you, okay? Document number one. You have to, here you have the instruction. Complete the following statements using possessive nouns. Ok, el primer ejercicio es utilizando possessive nouns. In parentheses, you have the owner. En paréntesis tienen a la persona que es como el dueño de la posesión y ustedes tienen que completar la idea. For example, Sarah is and. Ok, tengo que completarlo. Sarah is Emily's aunt. Y ahí ya completé la idea utilizando possessive nouns. Read the sentence and complete the idea. Do you have a question? No. ¿Qué significa esa oración en español? Sarah is la tía de Emily o Emily. Son los possessive and, nouns, I'm sorry. Vamos a ver cómo lo complementan, lo terminan y luego si es necesario yo les doy feedback. Yes, Zulma, did you understand? ¿Entendió Zulma? No sé si le leo la cara con signo de interrogación o estoy mal. No. Okay, yo les leo ahí las caras, a ver qué dicen sus caras, si entienden, si no entienden. Okay, so let's try. I'm going to create the groups. And if you need me, let me know. Okay, there are 25 of you. Okay, and guys, I will give you about 8 minutes, around 8 minutes, okay? 8 minutos para que se hagan una idea con el reloj. And accept the invite.
palabra friend. Friends. El apóstrofe va después de la palabra friends. Por eso, en medio de, quedaría en medio de dos S. Ah, correcto. Ah, va, va. Hi, Oscar. Pero, Zulma. Oh, hi. Hola. Hi. Help. Do you have questions? No estábamos definiendo si la apóstrofe iba en medio de la D y de la S o era parte la apóstrofe y la S. At the end, hasta el final, porque friends es plural. Y después, o sea que hay que agregar la apóstrofe y la S unido a la palabra friends. Like this, como lo envié en el chat. That could be one possibility. Oh, yeah. And this is the other possibility. Mm-hmm. Possibility two is not very common. La segunda no es muy común. Pero es correcta. But it's correct. La segunda no es muy correcta. It is correct. Just not too common. No es muy común de utilizar. Ay, es que solamente, es que para ciertas cosas que dijo que solo se le agregaba el apóstrofe, ¿verdad? Cuando es plural, ajá, y termina en S, solo se la pone solo al final. El apóstrofe. Ah, ok. Yes. Entonces no lleva la S. No. ¿Ves? No, no necesariamente la podemos omitir. Solo ponemos la apóstrofe. Uh-huh. Okay, guys, we still have one more minute. No, hold on, three. A las 9:25 los envié, ¿verdad? Y les dije 8 minutes. ¿Sí? Uh-huh. Ah, pues sí, sorry. Any other questions? No sé si hay algo más antes que me marche. No, ahorita estamos comenzando. Okay. Ahí está don Oscar, él es experto. Ah, ok, good, Oscar. Yeah, teacher Oscar, entonces, ahí les va a ayudar. Ok, guys, see you in one moment. Apóstrofe afuera. Y una S. Teacher. Hi. Y, por ejemplo, friends. 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 Ajá. Apóstrofe. At the end, when you have a plural word, when it's something plural, you only add the S at the end. Like that. Friends. Friends. Mm-hmm. If you wish, ladies? It's not the same. But you use the apostrophe at the end. Lo mismo para ladies también, ¿verdad? Yes. Wow. Bueno, y en voz igual. Mm-hmm. But when it has a double S, cuando usualmente tiene una doble S, podemos poner esto también. Bosses. ¿Sí? Bosses. Boss. Or boss. Three possibilities. Same meaning. Es el mismo significado, okay, pero hay tres diferentes opciones. You have three different options. Okay. Counting. Causing. Correct. Causing. It will be causings. And causing. That's it, right? Causing. Yes. You finish. Finish. Okay, excellent. All of you. And do you have any questions about the sentences or these type of possessives? No sé si tienen alguna duda antes que regresemos. 56 segundos. 50 seconds. Ah, 50 seconds. Cada vez menos. No, no hay otras dudas. Jenny, you? No.
No. Okay. So we will return, porque eran 8 minutos, ¿verdad? Ahorita se van a cumplir. We will return and we will wait for your classmates. Vamos a esperar ahí a los demás to check the answers. Okay, see you there. Primer ejemplo lo puso. Hi, Clara. Fíjese que otra vez tiene Sara Montoya en su nombre. Asegúrese de siempre poner su nombre, porque si no, no le va a contar la asistencia a usted. Es que se me está trabando mucho. Ah, ok. Trate de cambiárselo cuando no vea su nombre, porque si no, no le va a dar su asistencia en la clase. Sí. Lo voy a cambiar yo acá de nuevo. Oh, sorry. Pero antes de entrar a la sesión. Sí. Ajá. Much. Okay, but it's changed. Okay, we have a third now. So tengo guys, que poner mi nombre. Yes, before you enter to the class. So now we will check the answers. If you have questions, you can let me know, okay? And hi, Helen, good to see you. Okay, we were working on this activity. Estábamos trabajando en esta actividad, Helen, para que vea lo que vamos a estar ahí resolviendo. Okay, let's begin with number two. Group number six. Nurian, Vilma, and Wendy Rivera. Number two. What is the answer for you? These are our. These are our friend's cat. Where did you place the apostrophe? ¿Dónde posicionaron o colocaron la apóstrofe? Después de friends. At the end, al final. Sí, al final. Like this. Sí. Excellent. Correct, Nurian. Thank you. Now let's listen to group number 8, Carlos, Rafa, and Victor. Number 3. Nosotros ahí le pusimos Giovanni, apóstrofe y la S. Giovanni. Ah, okay, correct. We are eating at Giovanni's for lunch. Correct. Thank you, Victor. Okay, now let's listen to group number 1, Victor, Wilson, and Jenny. Number 4. Where is the? Ladies. Ladies. Like that. Ladies shower. Ladies shower. Where is the ladies shower? Thank you, Jenny. Where is the ladies shower? Claudia and Jamie, number 5. Vos con el apóstrofe al final. Thank you. And I told Jenny and her group that you have 3 options. Le mencionaba al grupo que estaba visitando que hay 3 diferentes maneras de ponerlo en inglés. Option 1, boss, like that, right? Number 2, bosses, bosses. And option 3, boss. Okay. It is all the same. Cuando termina en doble S, like this. Okay. They are all correct. Okay, different options. And then, let's continue with Oscar Cruz, pero en Zulma. Number 6. My. Zulma? 6. Number 6, Oscar. Ah, yo. Ajá. My cousins. Con el apóstrofe al final, ¿no?
Like that? That así? Is my home. Can you see it? Cozy. Like this? Cozy. See? Correct. Yes. Thank you, Oscar. So that is what all of you should have. Eso es lo que todos los grupos deberíamos haber tenido. Si tuvieron algo distinto, hay que modificarlo. And if you didn't understand something, let me know. Y si hay algo que no comprendimos, me lo pueden comentar ahora. Yesenia Flores, do you have a question? Eso es lo que yo no sabía, lo que acabas de explicar. Cuando termina en S, por ejemplo, en la de la segunda, donde habla de friends, esa en plural. Uh-huh. En ese caso, entonces iba a quedar el apóstrofe después de la S. Ajá. Cuando ya termina en una S, como friends or ladies. Pero eso no le quita la peculiaridad de que ya estamos hablando del plural. No, no se lo quita. Ah, okay. Se lo deja siempre así. Si lo pone antes, sí se lo va a quitar. Si yo pongo la apóstrofe acá, entonces lo convierte en singular. Ajá. Entonces tiene que asegurarse que vaya al final para que sea plural la palabra. Ah, ok. Ok. Okay. All right. Yes, Oscar. Y en ese caso, la pronunciación. The same. Lo mismo, the same. Friends. Friends. Doesn't change. Como que no llevar al apóstrofe. Suena igual. Uh-huh. Ok. ¿Y vos? Que ¿vos? Se le agrega la S. Ese es solo para esa palabra. Voces, ajá, cuando están en doble S, podemos agregar eso. Por ejemplo, está el nombre Charles, que aunque no termine en doble S, tiene ese sonido como de una S pronunciada, Charles. Entonces, el possessive va a ser así, Charles. ¿Cuándo? ¿Yes, Yoma? Disculpe, Miss. Yo yes. Creo que me confundí, no sé si con otro tema, cuando el possessive se pasa al inicio. ¿Al inicio? ¿En qué momento? I don't understand, Yoma. ¿Cómo al inicio? Un ejemplo, por ejemplo, donde dice Sarah is Emily's aunt. ¿Mm? Entonces, como se está hablando de Emily, yo lo estaba pasando al inicio, pero no sé si me confundí con otro tema, la verdad. Pasó Emily al principio de la oración. Sí. Solo no sé que no si me confundí. Quizás sí, Xioma, porque no sé exactamente con qué otro tema lo habrá confundido. Quizás con la de cuando se hace la pregunta que se cambia él de posición. Como una question. No, pero no iría al principio. No, creo que solamente me confundí con. Okay, Xioma. Okay, Wilson, ajá. Yo creo que se refería a lo que estaba en el paréntesis, porque pasó al medio, o sea, como era lo que íbamos a hablar. I don't think so. Creo que no, Wilson, porque ella me mencionó que puso Emily's. Esto lo puso acá, si no entendí mal. Entonces creo que era diferente. Ajá. Right? Ajá. But if you want to see, no, si se recuerda más, Yoma me escribe y yo le trato de ayudar. Okay, to answer that question. Okay, for the next activity, you're welcome.
I'm going to share with you a picture. And again, I sent this picture by WhatsApp. Give me a moment. I'm just going to display it. Okay. Second activity. In this activity, you have to use possessive pronouns and you have to create a sentence using the picture you have there. Van a utilizar possessive pronouns y van a crear oraciones, una oración por cada picture, okay, utilizando possessive pronouns. Okay. You have the picture, tienen ahí una picture, ¿verdad? Una imagen, y van a crear una oración. Okay. Les voy a dar una idea. Okay. This is an idea. Y como ya la utilicé, ya no la van a poder utilizar ustedes. So, just as an example. Number two, I can say, the girls, t-shirt, give me a moment. The girl's t-shirt is pink. And his is green. Y ya utilicé possessive pronouns. Está acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque omití la possession, ya no la repetí. Okay, so use your imagination, ¿verdad? Van a volver a trabajar en grupo y piensen en una sentence. Ustedes la van a crear. One sentence per picture. Una oración por picture. Use your imagination. Utilicen su imaginación. Tienen la picture. Make one sentence. Clear? ¿Entendimos qué vamos a hacer? Not yet. Yes? Clear? En las 7. Ajá. La flechita que tiene. Dice me. Ignore it. Ignórelo. No, no importa. It's okay. Okay, so I'm going to make the rooms. Y si hay alguna duda, llámenme y voy a llegar al room para responder las respuestas. Las preguntas, sorry. One moment. Okay. Hola, señor. Hi, Vero. No recibió su invite. Sí, le di a aceptar, pero no sé por qué a veces me salgo. Ajá. Ok, la voy a enviar con otro grupo, porque voy a enviarla con Carla. Ahí va a estar Carla esperándome. Bye. El teléfono. Bueno. Hi, Sandra. Hola, Miss. Lo que pasa es que no nos compartió la picture. Sí, sí. Sí, ahorita se la muestro. Sí, yo la tengo como la de ayer. Ajá. Solo ahí está.
Eso sería. Y por ejemplo, la oración número uno está it's candles. Tenemos que crear oración con la frase que ya está ahí. No, not necessarily. No necesariamente. Esa es solo una idea. Okay. Use your imagination. Usen su imaginación porque no en todas las fotos hay dos personas. Así que pueden usar la que está ahí y agregar a alguien más o a uno mismo o a alguien, ¿verdad? Así que por eso tienen que solo usar la foto como una idea para ustedes crear la sentence. Ok, teacher. Comprendo. 9:55 we will return. A las 9:55 vamos a volver. Quizás no van a poder terminar todas, ¿verdad? Y vamos a continuar mañana en ese caso. Así que si no terminan, no problem. We continue tomorrow. Gracias. You, Sandra, questions? No. Okay, see you in a moment. Bye bye. Estaba viendo la 3, la 2. Los niños juegan. Hi guys. Can I help you? Description. No, teacher, lo que pasa es que yo le iba a preguntar dónde estaba la imagen, pero ya la vi. Ah, yes, ahí se las volví como a mencionar. Uh-huh. Yes. Okay, and you, Jenny, did you have a question? Sí, vamos a describir las pictures, ¿eh? O hacer, exactly. Por ejemplo. Ajá. O podría ser los niños están jugando, playing. No, porque tiene que utilizar posesivos. Posecho. Ah. Ajá, pero y no cualquier tipo de posesivo. O sea, puede mezclarlos, pero en todos quiero ver que utilicen los possessive pronouns. Los de hers, mine, ese uno de esos tiene que ir. Sí. Bueno. Y utilicen su imaginación porque no en todos hay dos, ¿verdad? Dos personas, sino que pueden agregar al otro personaje ustedes. My hair. Puede ser conmigo, ¿verdad? Por ejemplo, pueden hablar de la pelota de la foca y la pelota de mi gato o de su gato para comparar. O pueden usar present continuous. Utilicen su imagination, su conocimiento y trabajen en grupo para darse ideas. Ajá. Bueno. In 5 minutes we will return. En 5 minutos vamos a regresar debido al tiempo. Si no terminan, mañana vamos a tener que continuar. Sorry. Mañana es la segunda parte. Víctor. Bueno. Una consulta. Uh-huh. Yo tenía, bueno, esta parte me quedó clara, pero la voy a molestar más tarde con unas cosas que tengo del examen final. Ah, de la plataforma. No comprenda. Sí. Sure. Uh-huh. Hasta mañana tenemos, escriben, ¿verdad? Para presentar todo. Se supone que hoy, pero... Ay, sí, tratemos de terminar ahora. Vamos a ver ahí cómo vamos, Víctor. Estoy bien, gracias. Uh-huh. Ok, I will let you continue. Los voy a dejar que continúen, guys. See you in a moment. Eso sería, los niños están jugando con su pelota, ¿verdad? Sí. Hi, Oscar. Está bien. Hi, Sima. Hola. How are you doing? ¿Qué tal vamos por acá? ¿Cuántos llevan? Hi. Oh, digo que una. Una era por picture. Una, no molesta, una por imagen. Ajá, una no habíamos escogido nada más. No, una por cada imagen. Así que en total son eight or seven. Yo. Seven. Ajá. Ajá. And which is the sentence? A ver, ¿me pueden leer esa oración que crearon? Please. Nosotros la que creamos fue... The children are playing with the ball. Mm. Está bien. That's it. Y ahí es todo. Uh-huh. Ah, ok. Porque pero recuerde, Oscar, uh-huh, que tiene que llevar un possessive pronoun. Tiene que ser una oración que lleve un posesivo.
Podría usar present continuous, pero que la oración lleve un possessive. Yeah. Ajá. ¿En dónde tendría que llevarlo en esa? Depende de lo que quieran decir. Por eso le... The board. Pero tiene que estructurarla toda, porque si lo dice solo así. The children are playing with the board. Pero acuérdese que el que estamos utilizando ahorita son los pronombres. Hay adjetivos, hay possessive adjectives, possessive pronouns, possessive nouns. Y los que tienen ahí anotados de último son los possessive pronouns, los que llevan la S al final. Los que llevan la S son para evitar la repetición. Quiere decir que anteriormente ya tuvo que haber una oración donde se mencionara la posesión. Y si usted solo dice ball una vez, no puede ponerlo ahí. Como la que, como el ejemplo que dio, que la como el ejemplo, de ella es rosada, ajá, la de otro color, ¿verdad? Yes. Ajá, Oscar. Así bueno, que todavía, y ya tenemos que regresar, así que creo que va a quedar en continuación. Entonces podría decir que los niños tienen cabello castaño y café. Pero tiene que separarlos siempre. Podría decir, por ejemplo, ellos están jugando con su pelota y nosotros con la de nosotros. Digamos, porque tiene que haber un possessive. But, debido al tiempo... Ya no voy a poder dejarlos que sigan, pero mañana creo que vamos a, completar this activity. Ajá. Para que sigan ahí pensando. La pregunta, teacher, ¿por qué yo no tengo señalado en el progreso de la plataforma? ¿Cómo decirle? La sección 2 y 3 no tengo con apóstrofe, no, señalado con una palomita le llaman, ¿verdad? ¿Sí? No, solo los demás. Y ese 2, el 2 y el 3 no lo tengo con una palomita señalado en la sección. Fíjese que voy a revisar bien, voy a ver cómo está su score. Ahorita que terminemos, voy a empezar a ver los reportes y le escribo ahí en privado, Oscar, porque no sé ahorita exactamente. Sorry, Oscar, but I will message you after the class. I will help you after the class. Yesenia Flores, did your group have a question, Yesenia? I couldn't be with you. Trabajamos algunas oraciones. Ajá. Por ejemplo, all van, nuestro balón. Ajá. Ahí me quedaron en el chat del grupo. Our ball, solo eso decía, our ball. ¿O había más? No, solamente... Just that. It is correct. The sentence is correct. Pero había que utilizar, Yesenia, possessive pronouns. Guys, everyone, no sé si todos tuvimos el mismo error, porque no estábamos utilizando possessive pronouns. Hemos visto tres diferentes posesivos. Possessive adjectives, si ustedes ven su notebook, sus notas, hay possessive adjectives, possessive pronouns, en possessive nouns. Los que tenían que utilizar son los de mine, yours, hers, his. De esos quería ver en su sentence para ver cómo lo utilizaban porque son un poco confusos de utilizar. Because of the time, debido al tiempo, vamos a tener que complementar o completar esta activity tomorrow. Okay. Wilson, do you have a comment? Sí, bueno, con mi grupo hicimos uno utilizando un possessive pronoun, no sé si puedo decirlo para ver si está bien. Ajá.
de la imagen número 2. Ajá. The kids are playing with his ball. The kids, pero como es kids, es plural, tendría que ser their ball. Y está bien, that's okay, pero no hemos utilizado possessive pronouns, solo possessive adjective. Ajá. But thank you, Wilson. Victor, do you have a comment? Teacher, fíjese que yo las hice, pero quisiera saber, le voy a decir una. Así como le diga, esas he hecho todas. Por ejemplo, puse, the girl's hair is beautiful and hers is very beautiful. Ajá. The kid's hair. Y cuando dice kids, ¿es uno o está hablando de un kid? No, the girl's, como chica. Ah, ok. Ajá, como yes. El corazón de la chica. Yes, it's beautiful. It sounds good. Ajá. And hers is very beautiful. Yes, yes, that one is correct, Victor. Thank okay. you. Yo hice la tres de hablando de la foca. Ajá. Pero no sé si está bien. Puse that seal's ball little and mine is big. Ajá. Her ball is big. Her ball is, sorry. No. That seal's ball little. Is little. And mine is big. Yes. Ajá. That's what I'm talking about. Okay. Thank you. Entonces, mañana vamos a reforzar eso para que podamos crear todas las sentences. And I will listen to your comments, okay? I will take the attendance, and then, guys, you're free to go. Para los que no han completado su plataforma, recuerden de completarla. Creo que tengo dos personas con las que les voy a ayudar luego de la clase, ¿verdad? Cualquier cosa me escriben. Todavía no me duermo. So you, I can help you. Así que todavía les puedo ayudar hoy en la noche. Okay, let's begin with Alex Miguel. Hola, Azucena teacher, Vela. Thank you. Present, Carlos teacher. Cabrera. Present. Y Clara Guillén. Claudia Rebeca. Presente. Helen Ramos. Present, teacher. José Saúl. Karen Molina. Carla present. Mendoza. Noel Larín. Nurian Ortiz. Presente, teacher. Okay. Oscar Cruz. Presente. Rafael Cruz. Present, teacher. Sandra Campos. Present. Verónica Solano. Present. Víctor Ramos. Víctor Valladares. Presente, teacher. Presente. Thank you. Vilma Cortés. Wendy present. Rivera. Thank you, Vilma. Presente. Wendy Flores. Presente. Wilson Romero. Presente. Xiomara Morán. Present. Jamie Aguiñada. Present. Jenny Rodríguez. Present. Yesenia Cruz. Yesenia present. Flores. Ah, okay. And then Jessica Dimas. Zulma Verónica. Thank you. Okay, guys, so in that case, have a good night. See you tomorrow. Bye bye. Sweet dreams. Bye. Good night. Good night. Good night. Bye.